Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan. Y comenzamos con una nueva serie de Let's Plays. Para ser honesto, el primer Let's Play del 2022, que es ni nada más ni nada menos que Dragon Quest. El capítulo Dragon Quest 4, el capítulo Los Elegidos. Creo que en la pantalla de título le faltó el 4, por lo general romano. Pero bueno, dejando los detalles a un lado, vamos a comenzar. Y vamos a crear un nuevo registro de aventura. Y vamos con el vacío. Y voy a poner mi nombre. Bueno. Parece que la pantalla táctil como que está de adorno. En esos momentos, porque no reacciona. Y voy a escoger hombre. Prólogo. ¿Qué ocurre, Jonathan? ¿Estás cansado? Bueno, vamos a colocar no. Oh, eso es echarle ganas. Pero será mejor que lo dejemos por hoy. Mi labor es hacer de ti un guerrero lo antes posible. Pero, como suele decir, vísteme despacio que tengo prisa. Entonces me voy. Deberías volver a casa y tomarte un descanso, Jonathan. Ahí damos inicio a nuestra aventura. Y bueno, veamos. Simiente de fuerza. Voy a gastar simiente que encuentro, simiente que gasto. Por ahora tenemos equipada la espada de cobre, la vestimenta normal y el gorro de cuero, que son los equipamientos básicos al iniciar la aventura en Dragon Quest. A veces se inicia con una varita de ciprés y a veces con una espada de cobre. 3 moneditas de oro. Venga un segundo, oh poderoso héroe. Una planta de siembras. Y listo. Por ahora llevamos un objeto, la planta medicinal que cura algunos puntos de vida a un miembro del grupo y le quita esa planta de fiembras, le quita el envenenamiento a un aliado. Por aquí, oh magnífico, pisa aquí, pero no me pises a mí. Debe ayudarme, oh amable caballero. ¿Una rana? No se asuste, en realidad no soy una rana. Diga la verdad, pensó que era una rana, ¿no es cierto? Sí. Es una persona muy honesta, ya veo. Me gustaría pedirle un favor a su honesto corazón. Como seguramente habrá adivinado, en realidad soy la princesa de un poderoso reino. Pero el hechizo de una malvada bruja me convirtió en lo que tiene ante sus ojos. No puedo hacer nada para cambiar la forma
que me han obligado a adoptar. Y de hecho, ser una rana no es tan horrible como muchos piensan. Llevo una vida muy tranquila, pero hay un pequeño problema, es que... ¡Oh, no! ¡Viene alguien! Veamos. Voy a seguir a esa ranita. Me parece curioso lo de una rana transformada mediante un hechizo de una bruja. Eso me recuerda un poco al cuento de la princesa y el sapo. Me imagino que en eso pues, se basó. Bueno, una vez que ya hayas encontrado algún objeto, no puede volver a aparecer. Una vez destruya los farones. Hola, Jonathan. ¿Ya has terminado de practicar con la espada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Una rana gigante? ¿Cómo? ¿De qué demonios estás hablando? No me he movido de aquí. Puedo asegurar que no he visto nada. Jijiji. Oh, no puedo seguir. Jijiji. Creo que esta puede ser la rana que viste, Jonathan. Elisa lanza un hechizo, un conjuro metamorfosis. Llevo una vida muy tranquila, pero tengo un pequeño problema. Es que no se me ocurre nada bueno que decir después de eso. Si hubiera dedicado más tiempo a inventar una historia, se me habría ocurrido algo maravilloso. Pero es que no podía esperar y enseñártelo. Aunque te habrá sorprendido de todas formas, ¿verdad? Ahora que he aprendido el conjuro metamorfosis, puedo transformarme en todo tipo de cosas. Me quedaré aquí al fresco. Vaya, se transformó en una coneja. Oh, casi se me olvida, tu madre te está buscando. Me pidió que te dijera que ya es hora de cenar. Creo que olía a zanahorias. Bueno, supongo que te veré mañana. Corre como una liebre, Jonathan. Vaya. Le dice una liebre, una princesa que se transforma en una liebre. O una chica. Bueno, en fin. Oh, aquí está, ahí estás, Jonathan. Hoy he pensado en enseñarte a lanzar el conjuro incendio, pero está a punto de anochecer. Comenzaremos la lección mañana. Interesante. ¿Ah? ¿Qué pasa? Nadie se acerca a este pueblo dejado de la mano de la diosa. Me imagino que estaba hablando dormido. ¡Ah! ¡Qué refrescante! Bien hallado, Jonathan. También has venido hacia tu sed, ¿eh? No me sorprende después del entrenamiento de hoy. Hay que admitir que ha sido una sesión intensa. Veo que Elisa y tú os lleváis mejor que nunca. La muy descarada incluso vino a mi casa para decirme que tenía que ser menos duro contigo. Ya sé que te hago trabajar más de lo normal estas últimas semanas, pero te ha hecho más fuerte. Algún día me lo agradecerás. Echar un vistazo o meter. Ah, parece que no hay nada interesante. Bueno, un momento. Me había olvidado de ese tipo. Que tengas un buen día, Jonathan. Parece que pronto va a anochecer. Yo también debo volver a casa a cenar.
una planta medicinal. Ahí, ahí estás, Jonathan. Debes de estar hambriento. Te serviré la cena enseguida. ¡Ah! Has vuelto, Jonathan. Otro día que termina, ¿verdad? Perfecto. Vamos a prepararnos para cenar. Me muero de hambre, madre. Vale, de acuerdo. Ya voy, ya voy. Siéntate, Jonathan. Imagino que esos deben ser los padres de nuestro protagonista. Está delicioso. Por cierto, Jonathan, todavía eres joven y solo conoces nuestro pequeño y humilde pueblo. Pero el mundo exterior es inmenso y está poblado por gentes de toda condición. Antes de que te des cuenta, serás adulto y llegará el día de, en el que debas abandonar el refugio del pueblo. No puedo imaginar qué extraños y maravillosos acompañantes encontrarás en tus viajes. Padre, por favor, ¿podremos tener una conversación tan triste a la hora de cenar? Jonathan va a vivir aquí con nosotros para siempre, ¿verdad, cariño? Pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Faltaría más, pero... ¿qué estoy diciendo? Hablo sin cesar, soy un necio. No me hagas caso. Y así comienza nuestra historia. Y ha sido breve, pero lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!